Es como la cámara fotográfica ¿eh? en rear window. ¿Mm? Fotografía, equipo fotográfico, estamos en la casa de un fotógrafo. ¿Mm? La usa perversamente para desviar y espiar a los vecinos, y con es, es la misma cámara. No, ya es una cámara del personaje llamado Jeff, que la utiliza desplazadamente para otra cosa. Tercera símbolo cuando la usa como posible y limitada arma contra eh, la oscuridad. ¿Mm? O tal el vecino de enfrente, al que él de alguna manera mmm, provocó también. Bueno, pero ¿cómo provocó? Si el otro líquido destripó a la mujer. Sí, pero este también lo provocó, lo llamó, lo quería. O sea, Está bien, diría uno al salir de Riarwino, está bien espiar a los vecinos. Y no, pero este espiando este, atrapó o limitó a un asesino que descuartizó a su mujer nos puede dar un índice, hitcho a ver, para un poquito inclinar la balanza. Bueno, y quedó la mujer, qué sé yo, ponele que a lo mejor que no sabemos que no es así, fue un momento de nervios, qué sé yo, se llevaban mal patati, patati, patati. Ah, pues después le queda el perro. O sea que había algo en Forval, algo en Forval, de su nacimiento, qué sé yo, ¿Eh? de su educación, etcétera, etcétera, que lo llevaba a proceder de esa manera. ¿Eh? Tenía el mal, la sangre, el instinto, la perversidad en él. ¿Está? ¿Mm? ¿Ah? Perfecto. Pero esto no. ¿Mm? Uno sabe, termina y sigue. ¿Hay que espiar o no? ¿Mm? Ahí está, de nuevo la libertad. En ciertos casos. Oh, pero él procedió medio masturbatoriamente. A ver cómo se masturba bien en el cine. Vieron que él tiene una, una manito, de, ¿cómo es? De madera, y le pica, ¿no? El corsé. El corsé de yeso. ¿no? ¿Eh? La, ¿Se acuerdan? La manito. Ah. Pero ¿qué hace Egipcio? Le pica. Yo he tenido un corsé. ¿Saben cómo pica? Como una, uah, terrible. ¿no? Y se usa precisamente esa palita. Se está masturbando, sí. Pero antes que está haciendo, se está rascando porque el corsé de yeso le pica, le provoca comezón. ¿Ah? Bien. Al igual que luego, cuando ponga el teleobjetivo, bien, le saca una tapita redonda, se la pone entre las dos piernas y tiene una, si queremos, una erección. Y si no, digo, bueno, ¿dónde quiere que ponga la cámara? La va a colgar, ¿está claro? Ya vieron que se puede, vemos que se puede hacer entonces eh, simbología íntima, sexual, ¿no? sin poner en primer plano genitalmente ese tipo de cosas. Capo, una cosa es la sexualidad, el erotismo y otra cosa es la genitalidad, ¿no? que esta época también confunde bastante. Entonces, esto, que por supuesto es una masturbación, ¿no? Y es un deseo, ¿no? si es eurista, se despierta, por supuesto, es posible que tenga una erección. Pero se, se para de lo que estamos haciendo. Es un tipo, un fotógrafo que quedó eh, inválido, ¿no? el corsé. ¿Cómo se dice cor corsé en inglés? Que lo dice, Ca cocoon, esto es capullo. Cacún, capullo. Había una película, plomazo, pero... Cacún, ¿eh? capullo. Y que dices, quiero que me saques, le dice el jefe, de este capullo. Mirá que voy a hacer algo loco. Que es? Es un capullo. Si decimos... Está lo que extremo Que el cine, los grandes films, son un acto de muerte y resurrección del capullo que nace, nace la mariposa. ¿Está claro? ¿Eh? Es como una tumba de alguna manera. Dice ¿Es eso, en este caso. Y... Nueva vida, resurrección. Pero a su vez Hitchhik dice: Uy, entonces Jeff al final dice: Qué genial, entendí, es un rito de iniciación, qué sé yo, que no, se queda dormido. ¿Cómo se queda dormido? El otro está acá, que estuvo, ¿no? Lo único que parece haber transformado Lisa, vino que le da a los dos, es este, la ropa, se puso un blue jean, pero está leyendo un libro de aventuras en el Himalaya en casa del Harper Bassa. Entonces Hichu dice: Nos dice, pero entonces no entendieron nada. Y claro, son ustedes los que tienen que entender. ¿Te entiendes? Si dijeran, no, ahora comprendo, ¿Eh? ese ahora comprendo, la única vez que lo dice, es en la soga con Rupert. Y eso es falso. ¿Eh? Ah, por cierto, el triángulo, ¿vieron un triángulo? Cuando saca la, abre la ventana y dispara, para disparar él más bien, ¿no? No para hacer una. ¿Cuántos tiros tiene? Tres. ¿Eh? ¿Tá, tá. Capaz que no tenía más balas. Vino un verosimilista y dice, no, Faleta tenía tres balas. El reloj, este, el, el revólver ese que mi tío tenía, que trajo no sé de dónde, tenía tres balas. Sabemos lo que le responderíamos. Entonces ¿Eh? eso sostiene entonces con el principio de simetría. ¿Para qué está eso? Porque si no pescamos una, cosa que pasa habitualmente, a mí me pasa siempre, la dos, ¿Eh? ¿y qué tal la tres? ¿Eh? ¿Eh? Y eso puede ser numéricamente, tres disparos, triángulo, bueno, hay muchos, unos cuantos tres más ahí. ¿Eh? Todo el fin, cuando vemos la, eh, la soga, si ven la disposición, si pierden tiempo, no creo que sea perderlo, van deteniendo, que vieron que ahora podemos detener la imagen, van a ver cómo durante el party, esa fiesta, esa fiesta, ¿no? Por eso le pusieron acá festín diabólico. ¿Eh? Ahí ya lo alegorizan un poco. Continuamente los personajes de ese party, de esa fiesta, de ese sarao de ese asalto, como se decía en mi época, eh, forman triángulos. Obviamente uno está viendo la película por primera vez, segunda vez, pues ya tiene el otro, el fiambre, ¿no?, este en, el, en el arcón. Entonces es que está preocupado, lo descubrirán no lo descubrirán, todo eso. Por eso hay que verlas muchas veces, entonces cuando ya sabemos que lo va a descubrir, ahí vemos la triangulación a lo largo de todo el film. ¿Está? ¿Mm? Es como la seguidillo, la simetría del color verde en vértigo. Obviamente, uno la ve por primera vez, que va a seguir eso. Si la ve una segunda, una tercera, y si ya sabe qué pasa, ¿no? ahí sucede. Obviamente, invito a esto a hacerlo también con un poema, con una novela, todo, ¿ves? con cuadros, qué sé yo. ¿no? Obviamente, uno va al Prado, ve, qué sé yo, las meninas, y ah, sí, acá está la idea del espejo, qué sé yo. Primero se cae de culo, y dice, che, sí, qué bueno que es esto. ¿no? tratando de apartarse un poco de los turistas chinos o japoneses con sus camaritas. ¿Eh? Y después oh. queda con la boca abierta. Luego es posible ¿Eh? una segunda visita o una buena reproducción. Ahí sí, bueno, esto me parece que tiene que ver con el espejo, el pintor, que no... Está claro. ¿Eh? O sea que sucede esto con todas las artes. Un buen poema, un gran poema, eh, bueno, nos perturba, ¿eh? nos emociona, entramos en éxtasis. ¿Eh? Después, ya la segunda lectura o tercera lectura, bueno, ya sabemos, e incluso ya sabemos qué ha provocado en nosotros. ¿no? ¿Qué ha provocado en nosotros? Ahí ya podemos ver las metáforas que utiliza, ¿no? las palabras que repite o no. ¿Por qué? Porque ya la conmoción la hemos tenido. Y obviamente, si es una gran obra, la conmoción la vamos a tener siempre. ¿no? Por eso, entender, como decía Platón, es recordar. Y a veces tenemos que recordar esa obra que tan la vida misma, no por cierto para empezar, esa obra que tanto nos ha eh, conmovido.